Es una semana movida para todos los cerveceros, felices de poder festejar la fiesta de la cerveza una vez más. Ya arrancó el lunes con la movida del circuito gastronómico, con distintas propuestas en bares, cervecerías de tapeo y degustación de cervezas. Y como decís vos, el broche de oro es el fin de semana en el Cerro Catedral, el viernes y el sábado, con bandas musicales, con beer trucks, con food trucks. Así que los esperamos a todos el fin de semana. Es coronar para todos ustedes también el auge también inmenso, ¿no? Que ha tenido el producto y lo muy bien posicionado que está, no solo en Bariloche, sino en toda la región, ¿no? Sí, tal cual. La fiesta sale, la idea sale de de hacer la fiesta, sale de la CAB, la Asociación de Cerveceros acá de Bariloche, de Zona Andina, buscando justamente eso, consolidar a Bariloche como el pueblo cervecero que es. Y poder festejarlo con la gente de Bariloche, con turistas. Esta va a ser la segunda edición que se hace en el Cerro Catedral. El año pasado, la verdad, que tuvo muy buena recepción de la gente, buena repercusión. Así que se decidió hacer el mismo formato, un poco más grande, con bandas nacionales resonantes. Así que me parece que está todo dado para una gran fiesta. Hay un punto de información también, ¿no? Para los que quieran conocer más allí en el Centro Cívico sobre la fiesta. Sí, en el centro cívico está el track del camión de la fiesta, que la gente pueda adquirir la entrada ahí, que sale $400 e incluye el ecovaso para consumir adentro de la fiesta. Y ahí pueden tener toda la información, si no en el sitio de internet de www.fiestadelacerveza, o en las redes, Festival de la Cerveza BRC. Pueden tener toda la información de las bandas que tocan. También es importante remarcar que, bueno, como todas las fiestas, hacemos hincapié en el consumo responsable y que la gente vaya, ya sea con un conductor designado o que vaya por por los transfer gratis que se ofrecen. Este año van a salir del Puerto San Carlos, así que pueden obtener la información de a qué hora salen y a qué hora vuelven.